acá estamos en... Volver al juguete con Kiani Flash. Mi papá Emi. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, viajeros del tiempo? Estamos en el Museo Super Batuque de Demian Ventura. Nos vinimos a la inauguración hoy, 15 de mayo, Volver al juguete. Alguna inauguración de un museo no podía faltar. Y estamos acá con nuestro amigo Spider-Man de la Liga de Superhéroes y Villanos, que ya los van a ver en acción, que son unos fenómenos. Y acá ya pusimos en este museo la tarjeta de Volver al juguete para que quede en la historia que estuvimos en la inauguración de este hermoso museo. Vamos a verlo juntos, pieza por pieza, así lo disfrutamos. ¿Les parece? Y sigan viendo Volver al juguete. Acá podemos ver acá arriba que hay piezas del año 1940. Ahí tienen a Pinocho, a Pepe Grillo. Ahí hay un Goofy, bueno, Gepetto, Pluto, Mickey. Hay un auto allá, re lindo. Es verdad, un karting muy copado. Más de estos tipos de figuras. Mirá qué lindo que está La Dama y el Vagabundo de Disney. Ahí lo tenemos también al Pato Donald, ya ahí entrando en 1960. Pato Rico, ¿no, Kiani? Hay un Pluto también. Ese no sé si es uno de los... Es el Lucky. No sé si es de los 101 Dálmatas. Hay un Bambi. Estos muy posiblemente, no sé la marca, pero algunos son Rayito de Sol. Seguramente. Después vamos a hablar con Demian Ventura, que es el dueño de este museo. Después tenemos maquinita de coser, de juguete. Mirá qué buena que están. Cocinas de hojalata. Saxo. Es la marca. Mirá, esto se usaba mucho. Esto jugaban tus abuelas, Kiani, con esto. Sí, es verdad, mi abuela tenía una planchita de juguetes. Claro, tu abuelo también. Mirá qué bueno. Todos muñecos de hojalata. Sabemos que después la hojalata se fue reemplazando por el plástico. De hojalata. Muy copado. El extraterrestre aquel me gusta, está muy, muy lindo. A mí me encanta el ratón ese. Muy bueno, mirá el elefante también. Vamos más abajo. ¿Vieron qué bien organizado que está con las vitrinas? Hay un camión de bomberos. Después tenemos abajo más. Esos camioncitos todos de bomberos que hay, o que son algunos con payasitos de circo. Esos son súper, súper antiguos. Muy copados, muy lindos. Muy vintage, tal cual. Mirá esos autos. Después se fue reemplazando todo por el plástico, porque todo lo que es litografía... Después los chicos se cortaban también mucho. Claro, se oxidaba todo esto y se cortaba. Y bueno, empezó a ser peligroso. Aparte empezó la era del plástico. Y la era del plástico fue modernizando todo, ¿no? Bueno, acá tenemos el famoso juego de Mecano. Que decían el experto mecánico, dice ahí. Con estas piezas de Mecano que eran de chapa, venían con pinzas, con un montón de cosas, como si fueran herramientas reales, se podía hacer de todo. Mirá lo que es ese Duravit, una belleza. Los tres chiflados, miren qué lindos que están ahí los tres chiflados. Abajo tenemos como a King Kong sería, ¿no? Sí, King Kong. Ese es King Kong ese que está ahí. Hay dos King Kong. Un auto de Boca que sobrevivió de acá. No, bueno, tiene los colores de Boca, no quiere decir que sea de Boca. Parece, no sé. Estos son todos, creo que también son todos Duravit viejísimos. Miren esos jugadores de fútbol allá atrás. Ahí sí tenemos jugadores de Boca, mirá. Sí. A ver, vamos más abajo. Miren el payaso aquel también. Siempre terroríficos un poco los payasos. Para dibujar a Tocuchillo, que está muy lindo. Sí, y están los payasos. Ahí está Margarito Tereré, el Gordo y el Flaco. Más autos, muy linda colección de Duravit, muy linda. Es impresionante la colección de Duravit que tiene Demian. Impresionante. Acá, mira, este se parece como a un Winnie Pooh, ¿no? Sí. Winnie Pooh bien antiguo parecería. Mirá los camiones de Duravit, los tractores. Entramos en 1970, mirá. Allá tenemos a ET, mirá ese ET vintage lo que es. Acá de 1960, ese caballito muy hermoso. Ese Superman está muy bueno. Bueno, esos ya son un poco más modernos, pero están ahí para decorar un poco. Mirá qué lindos, Kiani, los Blancanieves y los enanitos. ¿Viste lo que son? Mirá lo que es la cara de este. Qué lindo. Como que está medio dormido. Ese no sé si es dormilón, no sé quién es.
Mirá qué lindas las camionetas, no, que Ari. Historia sin fin, juguete, historia sin fin. Ah, mirá, qué no bueno. Sabía que había juguete, historia sin Falcor, fin. El. Claro, Falcor de la historia sin fin, el que es el perro volador de la historia sin fin. Perro volador. Mira, colecciona los personajes y vive tu historia, dice. Atrecio. Industria Argentina es ese Falcor. Qué bueno, ahí está. Ah, Atrecio y Bastian. Estaría lindo comprar los pais a mí. Bastian, ahí está, el que leía el libro de la historia sin fin, que está leyendo el libro, y está Atrecio. Jamás en mi vida había visto eso. No sabía que existía directamente. Mirá ese auto de pájaro loco. Qué bueno, tampoco lo había visto. Hay cosas que no vi jamás en ningún lado. Ahí está el patio Lucas que nos regalaron. Mirá qué bueno tenerlo. Mirá qué lindo. Le voy a comprar los demás, así tenemos. Sí, y varios personajes de la Warner. Sabes cómo cuesta conseguir eso, ¿no? Mirá qué lindos. Mirá ese Superman. Ahí está. Los Simpsons nacionales. Uno de los X-Men. Magneto está ahí, no sé si lo llegan a ver, está medio oscurito ahí. Son todos de gomas. Está Wolverine, Capitán América, el Increíble Hulk, bueno, hay varios. Ahí están los Simpsons también, todos muñecos de goma. Después están, mirá, hay una colección ahí de Condorito muy linda. Sí. Hay un Donkey Kong allá atrás. Mirá qué linda la nave de B-Invasión extraterrestre, pa. Hay muy pocas cosas de B-Invasión extraterrestre. Nosotros por eso la tenemos hecha en impresora 3D. No se consiguen fácil. Después allá está la garra de Freddy. La muñeca de Repollitos con una muñeca. Sí. Acá tenemos... Miren, tenemos todo lo que es Hijitus, ahí sombreritus, transforman en super Hijitus, está buenísimo. Petete. Después tenemos Larguirucho, ¿qué, Romín? Ico, el caballito valiente, ahí está, sí. Manuelita, el topollillo, el zorro, mirá, creo que estará firmado en el año. Ah, Fernando Lupi, mirá, sí, aquel zorro está firmado por Fernando Lupi en el año 2015, dice. Allá hay un Sargento García, todo en plástico inflado. Me encanta la hormiga atómica, está buenísima la hormiga atómica, es una belleza. Después hay muñecos allá de Brigada Cola. Como pueden ver, hay una gran variedad y esto recién comienza, ¿eh? Acá está la colección completa de las Tortugas Ninja, estas grandotas, que también ya son, podríamos decir que ya son vintage. El bombero loco de los Pitufos. Después tenemos los Pellos y también de la colección de los Pitufos. Hay unos cuantos. Ahí está Gargamel. Después hay casita de los Pitufos de las nuevas que salieron de McDonald's ahí. Sí. Ahí hay unos culitos. Esos culitos me parece que eran de un programa de televisión de Portal, me parece. Esos culitos con cara. Bueno, acá abajo vamos a ver qué tenemos. Gremlins, a Gizmo, a Chucky, a Alf, a Pie Grande, también tenemos a de los Critters, el verde, ¿cómo se llamaba? El Grinch. Ah, mira, toda la colección completa de los dinosaurios, ¿qué haré? De esos que se extinguieron, los dinosaurios de la serie. Siempre lo mismo. Sí. Y acá está el pato Lucas que tenemos nosotros, que nos regalaron en la Retro Sur. Jerry. Un fenómeno el que nos regaló, un capo. Ahí está, mira la Pantera Rosa. Mirá qué hermoso, qué belleza ese Popeye ultra vintage. Ahí está Olivia también. Después está el Popeye en versión también de goma. Pero me encanta el Popeye blanco, esa cara grandota de Popeye. Hice Bugs Bunny con él. Superman. Sí, no creo que sea custom, ¿eh? Para mí venía así. Venía así, no creo que sea custom ese. Está genial. Bueno, ahí decíamos que teníamos los ositos cariñosos, Pinipón. No nos queremos perder nada. Como dijimos, es un museo chiquito, pero que tiene muchísimas, muchísimas cosas. Vamos a ver, colección Thundercats. De este, calculo que será Playful todo esto. Tenemos allá el pomo, mirá, de Leono, la máscara. Allá, stickers, allá está todo lo que era el castillo de los Thundercats, está genial. Me encanta ese Leono grandote con la espada, no sé qué será, si será una alcancía o qué. Está buenísimo. Ahí está Yaga en la puerta del castillo. Tenemos a Munra, el castillo de Munra. Chitara, a Tigro. Tigro, un montón, Linzo, un montón de personajes de los Thundercats, el Monster Astral, que yo lo tuve, ese Monster Astral. Es muy difícil de conseguir en la colección, el Monster Astral, conseguirlo con las alas, con todo. Tenemos a
snacks ahí. Ahí tenemos más, mirá, muchos más. Muchos más. Grandes piezas, ¿eh? Piezas muy difíciles de conseguir. Acá tenemos gran colección de He-Man. Y Rambo. Rambo. Vamos de a poco, mirá. Ahí tenemos la Windrider. Tu personaje favorito, Stratos. Stratos arriba de la Windrider. Ahí está Shih Tzu, Mosquitor, Cobra Khan. Y hay un Cobra Khan camuflado ahí, ¿eh? Hay un Cobra Khan camuflado ahí que está en la nave. Mirá qué bueno. Bueno, y acá entramos a más todavía, mucho más. Tenemos Skeletor en Pantor, He-Man en Battlecat, como corresponde. Tenemos a Ranman, a Beastman. Grandes piezas. Fisto, ahí está el castillo de Greatcall Nacional. El Príncipe Adams. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Un Bullex de He-Man de superhéroes. ¡Wow! Eso está muy bueno. Me gustaría comprar una así y hacer un custom bien. Muy bueno eso. Eso dice hecho en México. Mira, es mexicano. Es un Bullex mexicano. Un Bullex mexicano. Le mandamos. Saludos a Matt Hunter. Le mandamos un saludo a Matt Hunter, que está por ser papá. Ya habrá sido papá porque cuando vimos el mensaje, le había mandado un mensaje que estaba por ser papá. Así que saludos a Rodrigo Matt Hunter, gran coleccionista y colega youtuber mexicano. Acá tenemos colección de Rambo. Mirá lo que es. Cuartel General. ¿Sabes lo que era tener este cuartel general, Kiari? Era una locura. Esto aparecía en las publicidades. Eran fabulosos todos los vehículos de Rambo. Mirá ese reloj todo de Barbie. Como si fuera un reloj pulsera gigante de Barbie. Muy lindo. Qué bueno, estoy alucinado con este museo. Mirá, vamos a ver acá unos bootlets de Meteoro. Mach 5. En plástico inflado. Robotech. Ah, mirá, el arma del Robotech. Mirá qué bueno. Bueno. Buenísimo, industria argentina. Tenemos a Mazinger. A ver, déjame ver a este Mazinger, porque esto es una joyita, ¿eh? Este Mazinger en el estado que está, mira, ahí está Koji, que era el que conducía a Mazinger. Está, mira, tiene todas las etiquetas, tiene los puños, está completo. Esto es una verdadera joya. Es lo que se le dice un santo grial, como ya vimos varios igual santos griales acá en esta colección. Perfecto estado. Mirá. Vamos acá, mirá lo que es esto, Kiari. Esta arma en mi época era muy conocida. Era, mirá, arma cibertrónica, lanzaba estas pelotitas, como eran tipo pelotitas de ping-pong. Ah, mirá, pa. Estaba muy bueno. El único de Guerreros del Mañana. Bueno, esto es lo que te quería mostrar, Kiari. Guerreros del Mañana era una colección de He-Man que quería emular a lo que era la colección de He-Man. Era de industria nacional, industria argentina. Usaban en muchos casos las matrices parecidas a lo que era el He-Man, le hacían algunos cambios, pero era muy original y muy hermosa. Mira, ahí tenemos una nave muy parecida a la Windrider de He-Man, ¿ves? Sí. Está buenísima, tiene una calidad excelente, me encanta. Y ese sería como Cobra Khan, me parece. Claro, parecido a lo que era Cobra Khan. Este era uno de los monstruos. Ahí tenemos a otro, mira, parecido que es a Cobra Khan. Estos, yo tenía varios de estos de los Guerreros del Mañana. Está la colección completa, solo le falta uno, me dijo Demian. Mirá que él, qué parecido a Man Space, el que tiene el ojo, ¿lo ves? Aquel que está allá atrás. ¿Viste? Tiene un estilo, una onda. Y después estaban las Doncellas del Mañana, que son las que están en blister. Y acá tiene otro de los Guerreros del Mañana también en blister. Estos son joyitas porque cuesta un montón conseguir estos. Un montón. Y son joyas. Después, mirá, pasamos... Academia de Policías. Locademia de Policías. Estos eran muñequitos también de los 80, llegando a los 90. Más tirando a los 90. Mirá, está el cuartel general de Locademia de Policía. Hermoso. Acá tenemos... Mirá qué locas que eran. Estas eran como... ¿cómo se llaman estos? No, esto es como para agarrarte, llevarte preso. ¿Cómo? Las esposas. Las esposas. Ahí mi esposa me pasó el dato de las esposas. Miren, ahí están los muñecos de Brigada A. También, colección completa, Kiari. Hay Kiari, una ¿eh? Cosa que quiero mostrar. ¿Qué? Que es este maniquí. El maniquí de Superman. Pero no te me adelante, que estoy mostrando los muñecos de Brigada A. Pero vamos a mostrar. Bueno. Mira, este, porque te copaste, ¿no? Este maniquí de Superman está realizado por el coleccionista de este museo, que se llama
Demian Ventura. Miren qué bueno que está. Muy similar a Christopher Reeve, el primer Superman. Está, tiene la escala real. Ahí está, ¿no? Sí, Superman Christopher Reeve, escala real, artesanal. Los muñecos de Brigada A que estaban mostrando, mira, ahí está Mario Baracus también, un bootleg de Mario Baracus. La camionetita de Brigada A, un muñeco de... Ahí tenemos los Transformers. Acá hay puras joyas, puras, puras joyas. Miren, vamos a mostrar acá arriba algo de Star Wars. Ahí tenemos un Superman volando. Allá hay un Chewbacca. Acá hay a Yoda. Este es un terrible Godzilla. Mirá lo que es esta pieza de Godzilla. Este Superman, ¿sabés lo que está emulando este Superman, Romy? Al primer cómic de Superman, a la tapa del primer cómic de Superman. Ese es un custom, está hecho de custom. Arturito, ahí tenemos a Astro Boy. Qué lindo, qué lindo. Este Astro Boy me encantó, Miren lo que es este Astro Boy de goma. Es una locura. Fíjense atrás, qué bueno el cartel. Ahí con el creador de Antiojito, Manuel García Ferré. Fenómeno. Tiene mucho, mirá, allá está el Hombre Invisible Ataca, tiene todo un póster de Caradagian, no sé si lo llegan a ver. Tiene cosas fabulosas, de un coleccionista. Miren lo que es este Chewbacca que está acá. Chewbacca. Acá tenemos Superman. Ahora vamos a entrar en lo que es todo Superman. Pero primero, antes de eso, quiero mostrarle, darle un paneo del museo. Acá está Chiari. Vamos a, para que vean más o menos el tamaño, ven que es chiquitito, pero tiene una cantidad de cosas y una calidad increíble. Increíble. Bueno, vamos a pasar a Superman, Chiari, vamos a empezar a mostrar las piezas de Superman, a ver. Bueno, tenemos acá algo nuevo. Esperen, llegó nuestro amigo enmascarado, Batman. Soy Batman. Sí, el mismísimo Batman de la Liga de Superhéroes y Villanos. Amigos, acá lo tenemos. Miren qué traje de este fabuloso cosplay, que es un genio con toda la Liga. Ahora lo vamos a mostrar bien y después lo vamos a hacer una nota. Miren, es fabuloso Batman, me encanta. Vamos a mostrar, vamos a pasar a seguir mostrando estos hermosos Superman. Acá tenemos un Hot Toys de Superman. No puede faltar. No puede faltar, hermoso. Acá del tiene nuevo Superman. Para poder abrir. Acá tenemos un Superman de NECA. Muy copado. Acá tenemos un Superman de la película que se lanzó, que no tuvo tanto éxito, donde Superman aparentemente tiene un hijo. Ahí lo tenemos. Tenemos los Jacks. Ah, mira, los Jacks que tenemos nosotros. Todos y hay uno de los Superman Jacks más antiguos. Ese. Claro, que es ese. Mirá este Superman, está genial. Con la kriptonita. Igual a la peli, que le ponen un collar de kriptonita. Mirá qué bueno que está, de Christopher Lee. Ahí, qué lindo que está ese Superman. Acá tenemos otro. Mirá este súper antiguo, Chiari. Mirá cómo tiene toda la cara como lastimada, ya vieja, ¿viste? Es como una... Es de madera, aparentemente. Esa es de la peli, una foto de la película. Pero mirá, este Superman es de madera, De madera. Acá tenemos la muerte de Superman. Muy buena, en todo en blister, con Doomsday, con juicio final. Vamos más acá abajo, mirá, Chiaru. Acá tenemos otro Hot Toys, el padre de Superman, de la peli. Acá tenemos al villano, que ahora en este momento realmente no recuerdo el nombre. Más figuras de Superman. ¿Esta es la lapicera de Superman vintage? Este se está haciendo un video largo, pero vale totalmente la pena, amigos. Como siempre, acá en Volver al Juguete, tratamos de mostrarle lo mejor. Lo mejor. Miren lo que es este Superman, vamos a verlo bien. Mirá, esto no tiene nada que ver con Superman, pero mirá qué lindo que está eso. Ya jugué. Eso es para jugar el sapo, se llama. Me encanta ese juego. El sapo, es un juego muy antiguo. Mirá, ahí hay un traje de Superman. Parecería, no sé si es Superman, de Super Chica me parece que es. A ver, así, el reflejo nos deja mostrar un poquito estos Superman súper extraños. Mirá este Superman con traje amarillo. Acá tenemos a Batman, este es nuevo, el auto de, creo que es Hada. Esta lancha, no, esto es vintage. Hay una mezcla interesantísima acá, Mirá, otro de los batimóviles, mirá, vintage, de Vichy, marca Vichy, y este es Hada, de los nuevos. Es anteojo de Hulk.
Ah, mira cómo venía. Medio raro eso. Más Superman vintage mezclados con algunos nuevos. ¿Este será un Hot Wheels, pa? No, ese no es Hot Wheels. Ese es Corgi, marca Corgi. Amigos, estamos acá con el dueño de este hermosísimo museo, con Demian Ventura, el Museo Super Batuque. ¿Cómo estás, Demian? ¿Cómo andás? Bien, gracias por venir, gracias por visitarnos en esta inauguración. Muy contento de que venga mucha gente y que se pueda difundir esto que es el Museo Super Batuque. La verdad, estamos sorprendidos, emocionados, muy felices, porque cada vez que se abre un museo de juguetes, nosotros estamos contentísimos. Nosotros somos Volver al Juguete, tenemos nuestro canal de YouTube, así que date una idea. Para nosotros el juguete es algo muy valioso, como vos como coleccionista lo sabés, y me imagino que obviamente vas por el mismo lado, ¿no? Obvio, mostrar la importancia que tiene el museo, digamos. Contame, ¿cómo arrancó esta idea? Bueno, yo arranqué coleccionando hace 20 años y bueno, fui coleccionando distintas colecciones hasta que en un momento en mi casa ya no entraba. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque la idea no era guardar y que solo verlo yo, sino que lo pueda ver el público. Muy bien, eso me parece. Entonces, muy bien. Se fue gestando lo que es este museo, digamos, para que todos puedan observarlo y poder admirarlo y aprender un poco de la historia del juguete, que es parte de nuestra historia. Disfrutar, porque cada pieza te explica algo. Fíjate, nosotros es lindo siempre con Kiari compartimos mucho toda esta vida del juguete, tenemos nuestro canal que lo hacemos juntos, y Kiari con sus 11 años va aprendiendo un montón, ¿viste? Está bueno. Está muy bueno. Y aprendemos juntos, yo también aprendo con ella un montón de cosas, con coleccionistas como vos, que son tipos que la tienen muy clara, y para nosotros es algo muy, muy valioso. Así que recomendamos a todos venir a este museo porque es muy, muy copado. Vos, contame, Demian, ¿Cómo arrancaste? ¿Cuál fue tu primer pieza? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo arranqué, digamos, arranqué de chico, porque acá vas a encontrar piezas que son mías de cuando era chico. O sea, jugabas con ellas. Por ejemplo, ellas. Con Thundercats, que es muy de mi época, y los Thundercats chiquitos son los que eran míos de cuando yo jugaba. Pero después, bueno, arranqué coleccionando, por ejemplo, ruteros del año 50, que no son de mi época, y por eso los empecé a coleccionar, para estudiar un poco lo que era esa época y ver, digamos, a mí me interesa mucho que el juguete que sea de industria nacional y de factura nacional. Y esos ruteros son de industria nacional y de factura nacional. Y eso es lo que me gustó. Estuve viendo mucho eso, que hay mucha industria nacional y abunda mucho Superman. Me parece que es uno de tus superhéroes favoritos, podríamos decir. Superman es mi superhéroe favorito y bueno, es el que colecciono desde que nací, podemos decir. Porque mi mamá cuando yo nací me regaló un rayito de sol de Superman. Qué bueno. Fue la primera pieza que tuve. Bueno, nosotros estamos haciendo un match ahí en Volver al Juguete, que es un juego, y Superman está por llegar a la final, a punto de por ahí encontrarse con Goku. Dos generaciones, ¿no? Dos superhéroes ahí, un Superman un poquito más antiguo, Goku un poco más nuevo. Estamos jugando a ese juego, está interesante ahí en Volver al Juguete. Superman también es uno de mis superhéroes favoritos junto con He-Man, ¿no? Ahí están ahí, cabeza a cabeza. Demian, y bueno, no sé, contale a la gente cuándo puede venir a visitar este museo, dónde está ubicado. Bueno, este museo está en la calle Pichuca 1685 y, oh casualidad, entre Sarasa y Caperucita Roja. No podía ser un lugar para estar el museo. La verdad que sí, Y bueno, esto es en Cava, en Capital. Está en el límite entre Parque Chacabuco y Caballito. Y lo pueden visitar los sábados de 14 a 18. Eso va a ser los horarios por ahora. Porque bueno, en la semana trabajamos y esto es un hobby que lo queremos expresar a todos. No se lo pierdan, se los recomiendo totalmente. Y les digo, Super Batuque, que es el nombre del museo, es por una pieza en especial, ¿no, Demian? Sí, es por un perro de madera. El perro de madera fue un perro que yo tuve cuando era chico, que lo bauticé Batuque. Y bueno, tiene una gran historia, porque el perro, uno en la adolescencia regala un poco sus juguetes y lo regalé a una novia y desapareció. Y por las casualidades de la vida, en el negocio de un amigo de San Telmo que vende juguetes, volvió a aparecer mi Batuque. O sea, yo había encontrado otro perro similar que no era el mío, pero un día apareció el mío de nuevo. Y wow, está acá con nosotros en el museo. ¡Wow! ¡Qué linda historia! Hermosa historia, hermosa historia. Y fue muy emotivo. Hermosa historia como para cerrar la nota acá con Demian, espectacular. Amigos, no pueden perderse este museo, tienen que venir. Ustedes que les gusta el juguete, que son coleccionistas, tienen que estar acá.
Al fin he dado con la liga de superhéroes y villanos. Es difícil dar con ellos porque están continuamente batallando con sus mejores armas, como siempre lo digo y les escribo ahí por donde los sigo, que es el corazón. Esta gente tiene un corazón enorme y tiene el mayor poder del mundo. Estamos acá al lado de grandes superhéroes de la vida, por ejemplo, con Superman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Cómo estás, Superman? Muy bien, muy bien. Encantado de haber sido invitado acá a la inauguración del museo. Contame, ¿de qué se trata la Liga de Superhéroes y Villanos? Bueno, nosotros hace 5 años ya visitamos chicos que están internados, chicos en hogares, todos chicos que tengan alguna situación de vulnerabilidad. Y nuestra misión principal es ir, pasar un rato con ellos, darle un poquito de alegría. Y en lo posible, y siempre que tengamos a mano, llevarlos algún obsequio o una donación. Muy bien, muy bien. Eso es un trabajo que no lo hace cualquiera. Yo los admiro muchísimo. Gracias. Ojalá también Volver al Juguete pueda apoyarlos. Sí, vamos a tratar de hacer cosas, por lo menos en las redes tratamos de apoyarlos. Vamos a ver si hacemos más cosas todavía, buscar donaciones y todo como para darles una mano. Vamos. Contame vos, a ver, ¿qué significa pertenecer a la Liga de Superhéroes y Villanos? Ah, qué pregunta. Es una caricia al alma para todos los que son parte. Yo hace 4 años ya que estoy. Ah, bastante. Y dar alegría a los niños en esos momentos en los que no la están pasando nada bien. Es reconfortante, la verdad. Es súper... es lindo. Y hay que tener una energía muy grande para hacerlo. Sí, también. También. Vamos ahora con nuestro amigo Spider-Man, el buen vecino. Hola. Spider-Man, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué sentís al participar de la Liga de Superhéroes y Villanos? Mira, hace ya casi 5 años que soy integrante y la verdad que, bueno, es una satisfacción que no tiene comparación con nada. O sea, la verdad que siempre que haces una visita o te cruzas con los nenes, es una sensación que no tiene precio. O sea, es una energía que va y viene, ¿no? Sí, siempre. Y siempre se renueva. O sea, siempre están los chicos que se renuevan, aparecen superhéroes, villanos. Debe estar re lindo. Y muy... La verdad que el nene te vea y te llame por el personaje, el superhéroe. Y bueno, es una situación muy especial, te digo, en serio. Ustedes son superhéroes en serio y acá tenemos a la Mujer Maravilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué sentís al participar vos de la Liga de Superhéroes y Villanos, de algo tan lindo? Y es una de las cosas más lindas con las que me encontré en mi vida, poder participar de esto, llevarle sonrisas a los chicos en esos momentos de vulnerabilidad que tienen y de tristeza porque están internados en un hospital que no es lo más lindo, y ver que llegás vos y que se la creen, que sos, viste, el superhéroe, y es genial, lo sacás en ese momento del enfoque de lo que están pasando y es maravilloso. Es que son superhéroes, sí. Son superhéroes, porque en realidad los superhéroes no existen. Son de ficción, reales. Ustedes son superhéroes reales. Eso le decimos también a ellos, que pueden ser héroes y que en esta situación que ellos están pasando, soportarla y llevarla adelante, los hace un poco héroes también. Ustedes son verdaderos superhéroes. ¿Cómo estás, Batman? Bien, muy bien, contento presenciando la inauguración del museo de nuestro amigo Demián Ventura. Batman, sos un gran cosplay, tenés un gran traje también. Gracias. Sé que sos un grandísimo coleccionista. Sos muy fana de Batman, ¿no es así? Sí, es cierto, soy un fan del personaje. Siento que es un modelo interesante a imitar en algunos aspectos, porque él se entrenó toda su vida para combatir el crimen, utiliza su dinero en vez de para gastarlo, sino para donarlo como filántropo, y aparte aplica técnicas de investigación para resolver los crímenes. Me parece que es un lindo modelo para seguir. Anecdóticamente, la semana pasada yo estaba en India visitando un hospital, dando entrenamiento de control de infecciones hospitalarias, que es mi profesión, y me tocó entrar a una terapia intensiva pediátrica. Había un nene de unos 3 o 4 años, estaba solito, sin los padres, no había nadie alrededor, estaba con una carita muy triste. Entonces yo me acerqué, pero con el guardapolvo de médico, e intenté darle una sonrisa y no lo logré. Entonces ahí nuevamente más entendí por qué hago esto. Porque con la medicina no alcanza, porque con la medicina podés curar, pero difícilmente le das alegría a un niño. Y al niño le falta también la alegría que lo ayuda a curarse porque desarrolla las endorfinas y demás. Así que creo que hacer esto es un complemento ideal
para la medicina, ayuda a curar. Muy bien, hermoso, hermoso lo que contás, hermoso lo que decís, me encanta. Realmente, ¿se puede saber algo de tu vida privada, así, de contar así quién sos? Sí, sí, me llamo Víctor. Ahí está mi esposa, Solil. Pero la que te acompaña, veo a todos lados. Te acompañan a todos lados, tenemos tres hijos, dos muy, varones. Muy importante eso. La nena 17, los mayores 18 y de 23. El mayor se recibió de productor de medios. Mirá qué bien. Dos años como productor de arte, el menor está estudiando administración. Como yo te decía, soy médico. Como hobby, tengo varios. Me gusta el cine, estudiamos crítica de cine con mi esposa. Y tengo una colección, como vos decías, de artículos de Batman, que tiene aproximadamente unos 6.000 ítems. Empecé a coleccionar desde el año 92. Una colección que vamos a ver si podemos mostrar también acá en Volver al Juguete. La verdad, los felicito a todos, quiero felicitarlos. Los admiro realmente a todos. Gracias por hacer lo que hacen. Sinceramente, se los digo de corazón. Yo, bueno, acá tenemos a Kiari, que estuvo, ella le sacaron un riñón, también estuvo en su situación ahí en el hospital y todo, como otros chicos batallando, salió adelante. Así que gracias a ustedes por ayudar a los chicos, y acercarse, porque veo también que se acercan mucho al juguete, que obviamente está totalmente relacionado con los chicos. Gracias por hacernos felices a todos y gracias por ver que hay superhéroes de verdad, ¿no? Eso es lo lindo, porque uno cree que los superhéroes solamente están en los cómics, que están en las películas, pero acá hay superhéroes de en serio, señores. Quiero que lo sepan, superhéroes hermosos, personas hermosas que dedican su vida al otro, que dan su vida al otro. Quiero que lo sepan y gracias, nada más que eso. Terminamos de recorrer este museo que está buenísimo, pero antes de despedirse les quiero decir que le den like a este video y que se suscriban. Vengan a visitar el Museo de Super Batuque. Es hermoso, ¿eh? No se lo pueden perder. Sigan viendo, amigos. Volver al juguete.